Esa es la situación que los chiclayanos tienen que afrontar desde hace unos días. El colapso de desagüe y rotura de tuberías se registra en esta parte de la ciudad céntrica, ciudad de Chiclayo. Exactamente estamos a una cuadra del parque principal de Chiclayo y esta es la situación adversa, compleja que tenemos que manifestar a esta hora de la mañana, que por supuesto ha generado más que transeúntes, puesto que estamos muy cerca, lo que corresponde, amigos televidentes, a lo que constituye el mercado central de Chiclayo, la cuadra 8 de Vicente de la Vega. Hacíamos referencia a que esto es a menudo en esta parte de la ciudad, el colapso de desagüe, la rotura de tuberías, que por supuesto genera incomodidad dentro de los vecinos, de los transeúntes, y desde nuestra señal de Sol TV recogemos el malestar de los conciudadanos para hacer un llamado a las autoridades correspondientes a tomar acciones inmediatas al respecto. Eso es lo que nosotros registramos permanentemente a través de los despachos y notas periodísticas emitidas desde nuestra central en Sol TV en la ciudad de Chiclayo. Y Jonathan, eso es lo que ocurre en esta cuadra 8 de la calle Vicente de la Vega. Este hecho se ha registrado desde el día de ayer de la víspera y lo que se espera es la atención por parte de los titulares, de las autoridades y funcionarios correspondientes, teniendo en cuenta que el día de ayer en hora de la tarde habían olores que generaba también malestar por parte de la colectividad. Esta es una avenida, una calle comercial en donde se registran diversos negocios y a esta hora de la mañana todavía no podemos apreciar las puertas abiertas de esos negocios, pero estaremos atentos en el transcurso de la mañana para poder conocer y recoger la versión por parte de los comerciantes, porque esto sí es penoso y lamentable que de manera recurrente se persista y se presente en la ciudad de Chiclayo. Rotura de tuberías y colapso de desagüe es lo que se mantiene como de manera permanente en esta cuadra 8 de la calle Vicente de la Vega. Más adelante también estaremos caminando por la avenida Luis González y se registra más colapso de desagüe en esta parte de la ciudad. Jonathan, es lo que podemos informar a esta hora de la mañana desde la ciudad de Chiclayo, contigo en Estudios Centrales. Sí, Juan Carlos, permíteme antes de ir con los titulares y darle pase a nuestra cuarta y última hora de noticias, reitérenos por favor, ¿a cuántos cuadras te encuentras o se encuentra este niego al centro histórico? Para algunas personas que quizás no viven en la ciudad de Chiclayo. Sí, estamos exactamente ahora a una cuadra y media del parque principal de Chiclayo. Estamos precisamente, Jonathan, a espalda de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. La municipalidad se encuentra en calle Elías Aguirre. Exactamente, nosotros estamos en la arteria que está a espaldas, la calle denominada Vicente de la Vega. Y es penoso, preocupante, que cuando cerca al centro financiero no haya una consulta por parte de las autoridades de turno.